Pues ahora mismo nos encontramos en el punto de que sabemos dónde lo que tenemos que atajar, ¿no? O hacer una estrategia dirigida contra ellas. Ahora estamos en conversaciones con diversas empresas para ver si desarrollan nuevas moléculas para bloquearlas y hacer una fase preclínica mayor con mayor número de pacientes y por lo tanto poder trasladarlo a la clínica. Ahora mismo lo que creemos es que puede ser combinado con terapias actuales. No creemos que se pueda atajar con una diana dirigida contra una integrina, contra una proteína S100. No creemos que sea la única diana que tenemos que atacar. Tenemos que atacar en combinación con otros fármacos. Lo que sí sabemos es que son muy dirigidas al pulmón o al hígado. Entonces sabemos las moléculas específicas. Las combinaciones es lo que nos dirán la efectividad clínica, al fin y al cabo. Bueno, yo lo veo esperanzador, o sea, esto de hasta ahora no se conocía y es una de las cosas que nos pone en el pie de la clínica, como las terapias anti-HER2 salieron hace 18 años, esperemos que esto sea una nueva técnica para tratar de bloquear la metástasis en combinación con otras muchas que hay ahora.